¡Hey, bicirruteros! ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Vamos a hacer una ruta súper bonita. Ya pasamos el peaje de Trapiche y vamos a subir la Tasajera. Por ahí unos tanques de agua, ya se los voy a mostrar ahorita. Entonces vamos a hacer esta ruta súper bonita. Así que vámonos pues a recargar energía. Entonces por aquí empezamos la ruta. Vamos a subir la Tasajera pues. Vámonos. Esta ruta es así hermosa, vea, verde. Empezamos con carretera asfaltada, pero más arribita ya aparece la carretera destapada. Hey, bicirruteros, después de 2 kilómetros, 200 metros, y encontramos la trocha. Bicirruteros, cuando ustedes vengan a esta ruta, tienen que recargar en la tienda del Tigre. Es la última tienda que encuentran hasta más arriba. Así que recarguen acá su agüita, sus energías y sigan. Vamos pues. Por acá a ver una grupeta, porque hace rato he visto bastante huella de bicicleta. O sea que por ahí debe haber una grupeta. ¿Para dónde irán? Empezamos a encontrar ciclistas. Ma, ¿cómo vamos? Por acá en la sufrición. Hey, bicicleteros, pille la vista que les decía. Ahí está nuestro Valle de Aburrá. Amigos de ruta, pues. Entonces, ¿qué bien o qué? Muy bien. Le vamos sufriendo y llorando, no tiras. Disfrutando con amigos de ruta que uno se encuentra, a ver. Que casi llegamos a los tanques. Eso, bicicleteros, vamos. Mantenga su ritmo. Eso. Muy bien. Enfóquese. Mira adelante. Apuntando 100 metros. Si se puede. Vamos. Vamos, bici. Últimos 100 metros. Para coronar a los tanques. Eso es. No rendirse. Concentración, enfoque adelante y pedalear constantemente. Vamos, no se baja. Vamos, vamos. Trace la ruta, mire adelante los obstáculos y trácela por donde cree que es mejor. Bicicleteros, cuando lleguen a los tanques se pueden devolver. Acuérdense que son 8.8 kilómetros subiendo. O siguen disfrutando de estas vistas, vea. Acá se bajan, se bañan un poquito si quieren y siguen la ruta. Para allá llegamos a San Pedro o a donde Oli. Siguen disfrutando el paisaje. Mira por dónde se bajan y se bañan. Por acá, vea, por acá se bajan. Bajan, se meten un bañito y siguen la ruta. Y nosotros sigamos la ruta. Por acá se pone sabroso, vea. Trochita buena, mucha perita suelta. Sabrosito. Linda esta ruta.
aquí llegamos a nuestro segundo puerto de montaña. Hasta aquí, desde la autopista, son aproximadamente unos 11 kilómetros, 12 kilómetros. Ya hasta los tanques 8.8, o sea que hasta acá son unos 3 más. Así que ánimo, vamos a descender para seguir esta ruta. Esta ruta tiene un porcentaje todo el tiempo, póngale, de 12. Hasta los tanques se maneja un porcentaje de, pues, máximo al 9%. Y se mantiene sobre el 7. O sea, no es tan exigente. Sabrosa. Para que la hagan a su ritmo. ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? ¿Te gustan los paisajes? Esta es la ruta para que disfruten. Disfruten de ganar altura en bici. Si te está gustando esta ruta, regálame un like. Mira esta trocha tan bonita. Bicirruteros, cuando lleguemos acá a este altar que es del señor caído, a mano izquierda vamos a continuar. Listo, un altar del señor caído, así que vamos, vamos que nos vamos. Hey bicirruteros, me imagino que después de 19 kilómetros de la tienda del tigre, ya tienen sed, ¿sí o no? Siguiente punto de hidratación, esa casita azul, eso es una tienda para que hidraten, para que recarguen energía, líquidos, y se coman alguna chuchería si quieren. Así que vamos a visitar a la tienda. Se llama Tienda El Costeño. Nos tomamos algo y continuamos nuestra ruta. Digamos, hey bicis, ¿cómo ven estos paisajes? Hermosos, ¿sí o qué? Vamos, que ya casi llegamos a nuestro destino. Hey bicirruteros, pillen esos caminos que les hacen al ganado así, hasta con techo. Bicirruteros, en este desvío, mano izquierda, porque si siguen por allá, llegan a la vereda La Correa. Y para allá no vamos, vamos para allí, nuestra ruta nos lleva por allí. Así que ánimo, a la izquierda. Bicirruteros, si usted en la semana se siente cansado, agobiado, mucho trabajo y se siente muy cansado y está muy estresado, tome su bici y véngase a hacer esta ruta. Cero estrés.
Señores biciluteros, después de pasar la finca 0-3, viene nuestro descenso. Entonces pilas para que no se pase. Descendemos unos 150 metros más o menos y vamos a encontrar nuestro desvío a mano izquierda. Acá desvían a mano izquierda, hacen una U. Vamos y seguimos nuestra ruta. Muy bien, eso es. Muy bien, recuerden, 0-3. Eso nos regaló hoy la ruta. 0-3. ¡Qué belleza, no! Pero, ¡qué lindo! ¡Gracias! Y seguimos derecho, ¡eso! Bueno, mis queridos biciruteros, cuando lleguen acá a esta quebradita, ¿ustedes qué pueden hacer? Pues se pueden refrescar un ratico, ¿sí o qué? Entonces acá nos refrescamos, esta agua es una agüita muy limpia, sabrosita, deliciosa. Acá nos refrescamos un ratico, eso, qué rico. Bajamos el calorcito. Muy rica esta agua. Sabrosa esta ruta, ¿sí o qué? Bacanas. La bici nos lleva a todos lados. Donde queramos ir, ahí nos lleva. Donde tracemos una ruta, ahí nos lleva. Recuerden, los retos se los ponen ustedes, no los demás. Nunca compitan contra los demás, sino contra ustedes mismos. Nunca hay que ir a la velocidad de los demás, sino la de ustedes mismos. Y si algún día nivelamos todas las velocidades, pues es muy bueno, pero hay que gozar la bici y ser felices. Vámonos con esta belleza de ruta. Derecha, muchachos, derecha. A la derecha. Díganme si esto no es vida. Qué belleza, ¿sí o qué? Conquistar nuestras montañas. Pero la reacción nos salvó. Bueno, biciruteros, resulta y acontece que por acá hay un desvío, ¿cierto? Mira, por acá, aquí, ustedes pueden descender ya si quieren, listo. Pero yo voy a seguir por acá porque voy a subir hasta Limonar. Entonces por acá, venta de huevos, por ahí ustedes se mandan para abajo.
y salen a la autopista Barbosa Medellín. Nosotros seguimos por aquí. Vamos pues. Bicicleteros, va una grupeta. Una grupetica con bastante gente. Hay muchas huellas. Sí, van para allá mismo. Bueno, qué bacano. Después de subir, van a voltear a mano izquierda y seguimos por allá. Listo. Ya casi la tenemos, bicirruteros. Por allá estaba la cascadita. Ya subimos todo esto y seguimos hacia el Limonar. Vamos, que la tenemos. Mientras tanto, disfruten de este paisaje. Esos tapetes de montaña tan lindos. Bicirruteros, el Limonar. Y al fondo, Medallo. ¡Al fondo, Medallo! Ustedes ya saben, a la derecha, San Pedro los Milagros. A la izquierda, el Limonar, vereda la Holanda. Encontramos la grupeta, vean dónde está. Ah, ok, ok. Bicicleteros, estamos bajando por Portachuelo para salir a la autopista Barbosa Medellín y terminar la ruta. Encontramos la autopista. Ya usted se va hacia Medellín por la autopista. Ya acabamos, bicicleteros, terminando la ruta. Tenemos que subir hasta vereda Juan Cojo, que es donde estamos. Ya hemos subido este pedacito. Y sigamos de aquí para arriba, que se pone lo más bueno. ¡Hey, bicicleteros! Y llegamos a Juan Cojo. Una ruta más, bicirruteros, de Girardota aquí arribita, no es mucho, son 3,5 kilómetros. Son todos de subida y se vienen a conocer Juan Cojo. Llegan a la piedra y allí se refrescan en la tienda de Germán, en la piedra. Así que los invito a que vengan a conocer esta vereda, arriba de Girardota. Y hasta acá terminamos nuestra ruta. Muchas gracias por su compañía. Se les quiere. Chao, chao. Voy a presentar a mi amiga fiel. Miren, mi amiga fiel. La fea. ¿Qué hace la niña? ¿Qué fue la niña? ¿Cómo estaba la niña linda?